Si llegamos a los 4.000 suscriptores antes de 2021, haré otro mega sorteo. Un sorteo muchísimo más grande del que anuncio en este vídeo. Un sorteo que incluirá lienzo, pegatinas, pegatinas en blanco, pegatinas hechas por mí y muchísimas cosas más. Así que si quieres este sorteo, recuerda suscríbete si aún no lo estás. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo una historia muy trágica. Sí, la historia del día que hice uno de mis mejores grafitis a nivel de línea, estructura, letra, y luego cuando le puse color me lo cargué. Porque sí, un graffiti puede ser muy bueno, pero si luego le pones los colores que no son adecuados, te lo cargas. Sí, yo lo admito, que aunque lleve un montón de tiempo pintando, la verdad es que yo eso de combinar colores se me da muy mal. Y la prueba de eso la tenéis en este vídeo. Pero bueno, antes de empezar con esta trágica historia, quería mandar un saludito muy grande a Silvestre, que está hoy aquí en la pizarrita. Silvestre, muchas gracias por tu comentario, por tu like y por tu suscripción en el vídeo anterior. Y recuerda que si tú también quieres aparecer en la pizarrita del fondo en los siguientes vídeos, pues solo tienes que suscribirte, darle like y comentar algo bonito por aquí abajo. Oye, Carca, buen vídeo, salúdame. Y puede que te salude en próximos vídeos. Pero no, eso no es lo único que tengo que anunciar en este vídeo. Sí, como estáis viendo, no sé si lo habré puesto en el título o en la miniatura, hoy os traigo un sorteo. Porque sí, hace mucho tiempo que no hago un sorteo y quería hacer uno. Así que hace unos días estaba pensando, oye, Carca, ¿qué puede sortear que a la gente le guste? Así que la cabeza me hizo clean y dije, ¿qué le gusta a la gente últimamente mucho en mi canal y en mi Instagram? Pegatinas. Así que voy a hacer un sorteo de un pack de pegatinas. Pero no un pack pequeñito de 5 pegatinas como hacen otras personas. No, no, no. Yo digo un pack grandecito de pegatinas. Todas 100% hechas por mí. Que sé que muchas personas me escriben y me dicen, oye, Carca, ¿cómo puedo conseguir pegatinas tuyas? Pues la verdad que está un poquito complicado porque estoy haciendo intercambios con personas un poco más conocidas. Bueno, en fin, es un poco odisea. Y como no puedo enviaros pegatinas así de gratis a todo el mundo porque sois un número grandecillo de personas y por lo cual me arruinaría, pues por eso os traigo este sorteo de pegatinas. Para que podáis participar y uno de ustedes se lleve un pack de pegatinas. Totalmente gratuito. Pero Carca, ¿qué pegatinas entran en este pack? Porque yo no sé qué pegatinas haces tú. Pero bueno, si aún no me sigues y eres nuevo, pues bueno, yo te voy a enseñar un pequeño adelanto de lo que ganaría la persona que gane este sorteo. Pero solo unas pocas porque los spoilers no me van. Bueno, las dos primeras pegatinas que os voy a enseñar que ganaría esta persona son dos pegatinas que no las quiero enseñar mucho porque son pegatinas con el graffiti que hago en este vídeo. Pero eso sí, con los colores cambiados. Aquí con combinaciones chulas no voy a enseñar mucho porque después lo veréis al final del vídeo. ¿Más pegatinas que enviaré a la persona que gane? Pues pegatinas de Hello My Name Is con mi tag, pegatinas de Glitch con mi tag, más piezas de diferentes colores con mi tag, bombas con mi tag, más pegatinas chulas así de piezas que pone Carca, más por aquí, y claro también pegatinas de mi nuevo personaje, que es este robot de por aquí, que tenéis muchas pegatinas, tengo muchísimas, la verdad, muchas poses diferentes, muchos colores diferentes, todas muy chulas. Así que si quieres ganar estas pegatinas, si te gustan estas y muchas más, porque voy a incluir también otras pegatinas diferentes y pegatinas en blanco, por si esta persona quisiera crear sus propias pegatinas, pues también lo incluyo en el premio de este sorteo. Pero bueno, ¿qué tienes que hacer para participar en este sorteo y que puedas ganarlo? Pues es muy sencillo. Solo son tres únicos pasos. El primero, obviamente, estar suscrito o suscrita a este canal. Una cosa muy sencilla, un botoncito rojo de por aquí abajo y encima es totalmente gratuito. El segundo paso es que dejes un like por aquí abajo. También otro paso muy sencillo y gratis. Y el tercer y último paso y el más importante es que comentes aquí en la sección de comentarios participo y el país donde vives. Por ejemplo, yo que soy de España, si fuera una suscriptora, diría, oye, Carca, que participo, que vivo o soy de España. Y ya está. Es muy sencillo. Y lo bueno es que cuantas más veces comentes, pues más posibilidades tienes de ganar. Si comentas 50 veces, pues tienes
50 veces más probabilidad de ganar que si comentas una vez. Y lo bueno es que no hay límite de comentarios, así que puedes comentar 1000 veces si quieres. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y comenta por aquí abajo participo y tu país. Oye, Carca, ¿pero por qué tengo que comentar mi país? Pues muy sencillo, es para yo poder saber de qué sitio, de qué países diferentes me veis. Que eso pues me llama un poco la atención y me gustaría saberlo. Y bueno, eso es todo lo del sorteo. Si tenéis alguna pregunta, pues me lo puedes hacer por aquí abajo en comentarios, que también estaré leyendo todos los comentarios que me pongáis. Y dejaré un resumen de los pasos en la descripción. Bueno, ahora sí, vamos con el vídeo. Tenemos que cambiar ahora el semblante de este vídeo porque ya el sorteo es muy divertido, pero esto que os voy a contar, la verdad es que me entristece un poco. Yo soy una persona que le coge muchísimo cariño a todo lo que pinta, la verdad, a cada uno de mis cuadros, a cada uno de mis bocetos, a cada una de mis pegatinas. Y con este graffiti que os vengo a enseñar en este vídeo estoy un poco triste. Porque sí, como habéis visto en el título del vídeo, al principio iba siendo uno de mis mejores graffitis de este año. Creo que la estructura de letra está muy chula. El 3D le acompaña muy bien. Incluso los detalles de fuera, tanto así como las manchas de pintura, como los ladrillos, le venían muy bien. Pero ¿qué pasa? Que la he fastidiado poniéndole color. Pero bueno, eso lo explicaré más tarde. Os voy a dejar ahora mismo el proceso de cómo hice la línea sin color, para que juzguéis ustedes si os gusta cómo estaba el graffiti sin color. Y luego hablaremos sobre el color dentro vídeo. Bueno, pues así veis cómo estaba el graffiti sin color. Os dejo por aquí una foto de cómo quedaba el graffiti sin nada, solo la línea sin color ni nada. Estaba quedando muy guay, a mí me gustaba muchísimo. Pero claro, luego viene la hora de colorear. Quería ponerle así unos colores diferentes, ¿no? Así que fuera
diferente a lo que suelo pintar. Y digo, bueno, pues voy a coger otros colores que no sean los típicos que yo utilizo para ponérselo a esta pieza y a ver cómo queda. Pues para mi sorpresa, no quedaba chulo. Porque sí, soy una persona que la verdad es que no sé combinar bien los colores. Simplemente cogí dos colores que no utilizaba mucho, que son el verde y el rosa, bueno, rosa lila, ¿vale? Yo en mi mente pensaba que quedaría bien. No sé por qué, pero pensaba que quedaría bien. Mucha gente utiliza la táctica de probar el color en una hoja aparte antes de ponerlo en el resultado final de la pieza original, por así decirlo. Y claro, yo hay veces que sí lo utilizaba, pero en este caso no he utilizado esa técnica. Por ende, me ha quedado una. Porque sí, son dos colores que no combinan. Juzgad ustedes mismos y os dejo el proceso de cómo lo he coloreado y ya ustedes veis y ya luego os hablo un poquito más al final. Let me take you for a ride. Dancing with the lights. Our hearts beating like a drum. Pues ya habéis visto cómo ha quedado el graffiti. Os lo voy a enseñar aquí en persona, aquí al ladito mía, para que podáis apreciarlo bien. No sé si con la luz se ve bien. Bueno, ahí podéis verlo un poquito mejor, aunque se me ve un poquito más oscuro a mí. Pero para que veáis que realmente los colores no combinan nada, cero. Al principio, cuando estaba delineando, me parecía una de mis mejores piezas de este año, hasta que le puse color, que la fastidié totalmente. Pero bueno, yo pienso que de que no queda nada bien, porque el 3D se camufla con los ladrillos y no queda nada bien. Incluso la letra se ve un poco más fea, no sé por qué, no sé si es que me he obsesionado con que queda mal o si es que realmente queda mal. Pero bueno, esta es la prueba de que realmente un graffiti puede ser bueno en cuanto a estructura, pero si le pones los colores equivocados, pues lo estropeas. Así que ya he aprendido que cuando vaya a colorear un graffiti o un dibujo o lo que sea, probar primero la combinación de colores en una hoja aparte, para que no me pase más este estropicio de aquí. Y bueno, como os dije al principio hablando del sorteo, tengo aquí las pegatinas que no he querido enseñar antes, que incluiré en el sorteo, que básicamente es la estructura de este graffiti, pero con otros colores, para que veáis la gran diferencia que supone en el resultado de una pieza cuando le pones los colores adecuados. Unos colores que sean más alegres, más bonitos a la vista, que combinen. En este caso, pues el lila, el rosa y el verde pues no combinan, ¿vale? Yo no sé qué estaba pensando, pero esto no combina. Entonces, por aquí tengo en verde, amarillo, azul y rojo. Vamos, son los colores más básicos del mundo, pues para que veáis que colores tan básicos combinan muchísimo mejor que el estropicio que he hecho yo. Y la otra opción que tenemos aquí es amarilla, lila, rosa y azul. Muy simple también, no tiene ni degradado ni nada, y para que veáis que combina muchísimo mejor que el que he hecho yo. Esto lo he modificado con Photoshop, ¿vale? Por si os lo estabais preguntando. Le hice una foto a la línea al principio, lo metí en Photoshop y básicamente pues lo coloreé con estas cosas. Pero claro, lo hice después de haber hecho esto, para que veáis que realmente apuntaba muy chulo
el graffiti. Pero bueno, en fin, pues esa ha sido mi historia catastrófica y dramática sobre uno de mis mejores graffitis de este año, que lo he destrozado por la combinación, tan mala combinación de colores. Pero bueno, de los errores aprende y ya no combinaré más el rosa lila y el verde. Espero que os haya gustado mi trágica historia y nos vemos en el próximo vídeo.